Muy buena gente, soy Acro y estamos aquí con otro video más para el canal y hoy volvemos con otro Preguntas Otaku. Veo que os gusta bastante esta sección, así que bueno, como siempre os digo, regalo un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis, si es que queréis ver más Preguntas Otaku. En el día de hoy vamos a traer a Joshua, un tiktoker que sabe bastante de Shingeki no Kyojin y hoy nos lo va a demostrar. La entrevista la verdad que ha quedado bastante chula, así que quedaos hasta el final. Dicho todo esto, como siempre vosotros también podéis dejar en los comentarios a qué otro tiktoker o a qué otro youtuber queréis que invite a esta sección. Y nada, como siempre también os digo, en la descripción están todos los links tanto míos como de Joshua. Y sin más enrollarnos, empecemos con la entrevista. Bueno gente, estamos aquí con Joshua y ya, bueno, ya sabes cómo va este un poquito el formato, así que preséntate, tienes tu minuto de gloria, haz una breve presentación de qué es lo que haces. Bueno, yo soy Josh Anime, que me conocen como Gigi también, pero generalmente me dicen Josh. Comencé en YouTube realmente hace como 8 meses o así, no llevo muchísimo tiempo en esto, y tengo creo que 230 suscriptores, si mal no recuerdo. Pero donde realmente me voy a conocer fue en TikTok, que de la nada se me hizo un vídeo viral, y para cómo fue el primero que subí, o sea, no me esperé en nada que pasara eso. Ahí también soy Josh Anime. Y generalmente eso, me subo a dedicar contenido de anime y manga, aunque generalmente me preguntan sobre Shingeki no Kyojin porque es lo que más me suelen preguntar, pero realmente hablo de todo un poco, ¿no? Entonces, básicamente, de vez en cuando subo vídeos y tal, es lo que me dedico generalmente. Bueno, como siempre ya sabéis, en la descripción estarán tanto los links de Joshua como los míos, así que bueno, seguidnos, dándonos un follow, sobre todo en TikTok, que estamos muy, muy activos. Y quiero que me digas qué opinas de la comunidad a día de hoy, la comunidad de TikTok, de anime. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo veis el avance? A ver, llevo relativamente poco en TikTok, por tanto, he visto más bien la parte buena de TikTok, todavía no me ha tocado lo malo, pero si es solo TikTok, eso, sé que hay constantemente polémicas y tal entre tiktokers y cosas así, pero no me meto, no es mucho el salseo lo mío, ¿no? Pero si es la comunidad de anime en general, la verdad es bastante tóxica. O sea, yo pertenezco a ella, pero la comunidad de anime en general, porque lo malo que tiene la comunidad de anime es que es, para mí, muy hipócrita a nivel de juzgar cosas. Por ejemplo, si es tu obra favorita y el tiktoker o el youtuber habla bien de tu obra favorita, para ti es el mejor youtuber del mundo o para ti es el mejor tiktoker del mundo. Pero de pronto saca una opinión, porque todo es opinión, cada uno puede opinar lo que quiera mientras no sea algo que dañe a alguien realmente, tú puedes opinar lo que quieras. Pero ¿qué pasa? Que tú dices, por ejemplo, One Piece me parece una mierda, buah, lo que te cae es increíble. Aunque o dices un aspecto negativo, yo por ejemplo, que lo que más hablo es de Shingeki, recuerdo que en un vídeo hablé una cosa que es un aspecto negativo de la obra, porque, oh surprise, todas las obras tienen cosas negativas. Obviamente. No hay ninguna obra perfecta. Y hubieron personas que me tiraron hate. No mucho, porque digo, mi comunidad de TikTok por ahora es muy buena. O sea, me cae un comentario de hate con máximo 3 por vídeo, que eso es muy bueno. Pero en ese vídeo hubo más de lo normal por el simple hecho de decir de que hay un aspecto negativo en la obra y es la realidad. ¿Qué consejo le darías a una persona que está adentrándose a este mundillo, a lo que viene siendo ver anime, que se haya visto uno o dos animes o literalmente quiera adentrarse? ¿Qué anime le recomendarías y qué consejo le darías tú a la hora de adentrarse? A ver, los animes que recomendaría siempre de primeros son o Shingeki o Death Note, porque son obras que, si bien Death Note es más oriental, sobre todo Shingeki es una obra muy occidental, a pesar de haberla creado un japonés, ¿no? Porque como tal no se siente que estés viendo realmente un anime si no fuera un anime. Yo lo que hago a la hora de ver un anime es, literalmente, me miro la sinopsis, si me llama un poquito la atención digo, le voy a dar la oportunidad, si al final no me gusta la dropeo y ya está. Pero las opiniones son muy diferentes, y hay personas que les puede encantar una cosa, y hay personas que no les gusta nada a otra. Yo a lo mejor voy y digo, Kimetsu no Yaiba me parece sobrevalorada, por ejemplo. No te guíes por mí, porque esa es mi opinión como consumidor de esa obra. A lo mejor la ves tú y te parece el mejor anime del mundo y tu opinión es totalmente respetable, porque es así. Entonces, yo diría que desde cierto punto escuchen recomendaciones, pero eso, escuchen la recomendación. No se guíen del pero, porque el pero para ti a lo mejor no es un pero. Quiero que me digas tu top 3 shonens actuales de la New Gen. ¿Cuál sería tu top 3? El uno, sin duda. Uf, lo tengo difícil ahí, pero pondría Jujutsu Kaisen. Es que Shibuya es otro nivel. Después vendría sin duda Chainsaw Man. Chainsaw Man me parece una obra espectacular. Tercero pondría Boku no Hero. Me gusta, pero creo que, no sé si porque no recuerda más ninguno, pero sí, lo pondría de tercero. Boku no Hero está haciendo muy bien las cosas ahora mismo, me parece. Dicho esto, también quiero que me digas un poquito lo que viene siendo tu visión, que expliques un poco qué es lo que tienes a largo futuro, ¿no? Lo que viene siendo tu carrera de TikTok, si quieres dedicarte a esto. No lo tengo claro del todo, porque ha sido muy rápido todo, entonces todavía lo estoy procesando, ¿no? Porque hace 3 meses dije, voy a subir un vídeo a TikTok y punto, porque YouTube lo hacía realmente totalmente como hobby. Si bien lo hacía constante y subía 1 o 2 vídeos semanales, lo hacía por el simple hecho de querer opinar. No lo hacía por realmente
si bien todo el mundo quiere crecer, porque es obvio, todo el mundo quiere crecer, pero no lo hacía realmente con ese afán de me quiero dedicar a esto. Pero en ese aspecto, como que TikTok ha hecho que diga, a lo mejor puede ser, ¿no? Porque como que estoy creciendo más rápido y constantemente quieren saber opiniones mías sobre bastantes cosas y me dicen, hazle un vídeo de YouTube a esto porque siento que en TikTok no lo puedes expresar bien del todo, que es la realidad, hay vídeos que necesitas 10 minutos, no te basta con 3. Entonces, a futuro no sé qué será porque yo también soy una persona muy cambiante. Puede ser, sí, si se da la oportunidad y que yo me pueda dedicar a esto y poder vivir bien de esto, lo haría. ¿Tú crees que el hate realmente que llegan a hacer los comentarios de TikTok pueden llegar a ser demasiado excesivos? Sí, sí, sin duda. O sea, yo creo que las personas, como están detrás de cámara, no están conscientes de lo que eso te puede afectar. Porque yo bien no he recibido hate de verdad. Algún comentario ha sido un comentario que he dicho, Pero realmente yo también tengo una personalidad que me da igual todo, o sea, siempre he sido así. Obviamente uno tiene un día malo, y hay días que me han pillado con un día malo. Y me he puesto en los comentarios como el Chocas, que no le he dicho a tu madre, pero le he dicho, anda tontito, cállate. O sea, literal, le he dicho, tontito, vete, no te quiero aquí, o cosas así. Pero generalmente me la sudo, intento responderlo así para no tomármelo realmente en serio. Pero es que ellos no se dan cuenta de que probablemente el único comentario de hate que tengas no sea el tuyo. Aunque hay 10 comentarios igual, y es como que sí, ya entendí a lo mejor que me equivoqué en esto. Y aunque pongas un anclado en el vídeo diciendo, es verdad, me equivoqué en esto, chicos, lo siento, les da igual. Yo me he dado cuenta que les da placer el hecho de corregirte a ti, porque como tú hablas de esto y te dedicas a eso en cierto punto, les da placer el decir, mira, este que se dedica a esto, le corrigió una persona que es desde cierto punto, ¿no?, más random. Dicho esto, vamos a pasar a unas preguntas muy, muy interesantes que a mí siempre me gustan. Y la primera pregunta es, ¿alguna vez has sido otaku de closet? Nunca, pero porque siempre he tenido suerte en ese aspecto. Yo era, en el instituto, lo que se le llama el chico popu, ¿no? Porque tenía muchas amistades, iba de fiesta. Nunca me dio vergüenza decir veo anime, aunque siempre me decían, no entiendo cómo tú ves eso, no te pega nada. Y yo, pues me gusta, punto. Vamos con preguntas también más express, y es, ¿cuál es tu TikToker / YouTuber favorito de anime? YouTuber favorito de anime era IluTV. En TikTok, como no llevo mucho tiempo, no tengo así un gran referente en cuanto a TikTok, ¿no? Me gustaba mucho el contenido que hacía Yuki Tabeto, ¿no? Pero como tal referente no era, porque sino que sentía que lo que aportaba era para bien, porque decía las cosas en su mayoría claras, ¿no? Entonces en ese aspecto decía, mira, esto está muy bien, porque Shingeki siempre mucha polémica, ¿no? Quiero también que nos cuentes si has tenido alguna experiencia bizarra en todos estos tiempos que has tenido en TikTok o en YouTube, si ha sido algún salón del manga y has dicho, esto no es muy normal, si te ha pasado algo. A ver, en Cuba, para todo, se pasa el doble de trabajo. Porque como hay tan, por ejemplo, en las Japan como tal, los mangafes, esas cosas, hay tan pocos, literalmente, ahora hay más, porque ahora la cultura es más. Pero yo fui el primero que se hizo en toda Cuba. O sea, el primero, yo fui. Y ese se enteraron muy pocas personas, yo me enteré de puro milagro. Y ese fue increíble, sin duda ese siempre va a ser el mejor. Pero el segundo, ya sabían de que eso existía. Y para entrar había una cola que ni la cola de la vacuna de las primeras. Puñetazos. A mi prima le tocaron el culo como 5 veces a posta, que casi me peleo ahí. ¿What? Tenía zapatos, recuerdo, tenía puesto unas Jordan blancas que volvieron negras de los pisotones que me daban sin querer. Y que para colmo, en la cola no pudieron poner absolutamente nada y nos pusieron literalmente a hacer la cola en el fango. Entonces, obviamente ibas a ver eso, una mierda. Volvimos, mira, tenía fango hasta en la camiseta que tenía puesta. Pero literal, me dieron sin querer, obviamente, porque las personas quieren intentar entrar y por el movimiento de las manos, y yo soy pequeño porque soy un enano, soy como Levi. Entonces soy súper enano, mido unos 64 o así, o sea, no soy muy alto. Y uno que era más alto que yo, por moverse, me metió un codazo en la boca que me la rompió también. Disculpó 10.000 veces y hasta dentro de la convención, cuando ya estábamos dentro, me buscó para disculparse y se metió, lo siento un montón y no pasa nada. Pero me rompió la boca por igualmente, o sea, fue sin querer, pero la hostia me la llevé. Pero bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Y como ya sabéis, esta también es la parte que a muchos les gusta. Después de todo el rollo que te he pegado de preguntas, tienes el poder de hacerme una pregunta. Adelante. Te voy a poner en conflicto con la comunidad. Si tuvieras que elegir un anime y haces basura, o un manga que haces basura, esto es infeccioso, ¿cuál dirías? A ver, Kimetsu no Yaiba no lo puedo decir porque es claro, mi contenido principal. Yo creo que voy a decir Boku no Hero. Oh. Boku no Hero. No me termina de enganchar del todo. De verdad, no me termina de enganchar del todo. También, ya para acabar, puedes nominar a una persona así aleatoria que quieras que esté en este hermoso canal. No sé si lo haga, yo lo digo y a lo mejor Biker. Yo nominaría a Yuki Tabeto. Pues Yuki Tabeto, te voy a contactar estos días para ver si te apetece estar en este grandioso Preguntas Otaku.
Y nada, Joshua, un placer de verdad por la entrevista. Igualmente. Si quieres despedirte. Bueno, chicos, os recomiendo suscribiros. Ha sido una entrevista muy buena, me ha encantado, ha sido muy agradable. Realmente me he sentido muy cómodo hablando. Solo puedo decir muchas gracias por invitarme. Y espero de que hayáis disfrutado, ¿no?, la entrevista como tal, y que lo hayáis pasado bien, que al final es lo más importante, ¿no?, disfrutar las cosas. Y pronto recordar que vamos a ver si podemos cuadrar para hacer algún podcast, así que si no estáis suscritos, suscribíos tanto a este canal como al de Joshua, también seguidnos en TikTok porque seguramente estaremos anunciando muchas cosas, y en Instagram también. Instagram es, creo que, la red social donde más tenéis que seguirnos, sobre todo porque es donde vamos a soltar las puras bombas. Y nada, gente, dicho todo esto, espero que os haya encantado. Ya sabéis, si es así, pegad un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis. Todos los links están aquí abajito en la descripción. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Chao.